Saludos mis queridos amigos, este que les saluda es Yomar Machado aquí en este tu canal USA Military History and Barber Shop. Bueno, ¿de qué se va a hablar en este video? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una de las películas más esperadas en este año 2019, como la película más conocida como Midway. Así que no te despegues, vamos a hablar un poquito acerca de la película y cuáles fueron las partes que más me gustaron. Así que no te despegues, quédate. Where's this kid? He didn't think he could cut it. I figured it was just the usual jitters. I take him under my wing. He was right to be scared. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. This can never happen again. I want to make it right. At least some of the boys still want to fight. The Japanese are planning something bigger. So what's the target? We believe it's Midway. Washington disagrees. Washington is wrong. If we lose, the Japanese own the West Coast. Seattle, San Francisco, Los Angeles. We'll burn. We got the order to launch. We need to throw a punch so they know what it feels like to be hit. We're talking about a couple dozen planes against all Japanese fleet. This isn't a fair fight. I don't know how to lead these men. You know that you came through when people are counting on you. You'll be able to face anything. ¿Qué les puedo decir? En esta película, la película más esperada, una de las películas más esperadas, conocido como la película de Midway, una película totalmente histórica. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que para los años 40, a mediados de los 40, se estalla lo que fue conocido como la Segunda Guerra Mundial, donde da comienzo en el Océano Pacífico, cuando los japoneses, ¿verdad?, su campaña de querer apoderarse de todo el Océano Pacífico, pues de esta manera ellos se sintieron intimidados por la flota americana que estaba sitiada en la isla de Hawái, mejor conocido, ¿verdad?, como Honolulu, y, ¿verdad?, mejor conocida como la famosa base Pearl Harbor. Bueno, el presidente Roosevelt, ¿verdad?, que fue el presidente que dio, ¿verdad?, que estuvo presente para este gran conflicto, que fue totalmente, sumamente importante para la nación americana, ya que el imperio japonés, ¿verdad?, amenazaba mundialmente, ¿verdad?, con prácticamente apoderarse de todo esa parte, ¿verdad?, de lo que era el Océano Pacífico, y ciertamente era una gran amenaza para el mundo entero. Así que Estados Unidos, respirando estas grandes amenazas, pues decidió entrar en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué manera? Bueno, la historia dice ciertamente, ¿verdad?, que el imperio, ¿verdad?, japonés, en diciembre del año 1941, decide atacar la flota americana que estaba anclada en Pearl Harbor, y de esta manera, ¿verdad?, da comienzo y revienta lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta película me impactó mucho, ya que ciertamente esta película es una película totalmente histórica. Yo estaba esperando esta película, mire, rápidamente que vi los anuncios, estuve esperando esta película
para verla, y se dio, ¿verdad?, el 8 de noviembre, en esa misma semana prácticamente, ¿verdad?, era la semana del Día del Veterano, una fecha sumamente importante, ¿verdad?, para reconocer a los veteranos americanos, ¿verdad?, y ciudadanos americanos que batallaron en este conflicto bélico, ¿verdad?, como lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en esta parte de lo que fue, ¿verdad?, el Océano Pacífico. Bueno, la película comienza prácticamente narrando la historia de lo que fue el ataque a Pearl Harbor, y de esta manera hace la entrada a la película, ¿verdad?, contando la historia, ¿verdad?, ya que ciertamente fue conocida este ataque de parte de los japoneses a los americanos, fue conocida por el presidente Roosevelt, ¿verdad?, como el Día de la Infamia, ya que fue un ataque desprevenido, un ataque, ¿verdad?, totalmente traicionero, y, ¿verdad?, esto fue un ataque que los americanos no se esperaban, pero la jugada pues le salió un poquito difícil, ya que, ¿verdad?, Estados Unidos pues entró en el conflicto de esta manera, y así ganando, ¿verdad?, en el Océano Pacífico la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la película me impacta, ¿verdad?, como les dije, hace comienzo en lo que fue el ataque al Pearl Harbor, y, ¿verdad?, para no extender mucho el video, ¿qué les puedo decir? Una de las partes que más me impactó de la película fue cuando en el ataque a Midway, los americanos habían recibido un mensaje, ¿verdad?, o estaban codificando un mensaje mejor conocido como el AF. El AF, nadie sabía lo que era, pero los americanos sabían que era un ataque. ¿En dónde eran los ataques? No se sabía, se desconocía en dónde iba a ser los ataques, ¿verdad? Los japoneses le estaban haciendo creer a los americanos que iba a ser para la parte de Alaska, pero ciertamente era una trampa para que los americanos sacaran la flota hacia Alaska y de esta manera astutamente, ¿verdad?, entrar en la isla de Midway, ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad?, esta película es tan impactante, ya que prácticamente esta batalla de Midway fue la batalla más importante de los americanos. Esto iba a decidir si los americanos ganaban la Segunda Guerra Mundial o no la iban a ganar, ¿verdad? O por lo menos en lo que era en el Pacífico. Ciertamente, ¿verdad?, los americanos codificaron este AF, y de esta manera los japoneses no pudieron salirse con la suya. Así que, bueno, esa fue una de las partes, ¿verdad?, que más me impresionó. Y otra de las partes que me impresionó fue, ¿verdad?, cuando ellos iban a hacer los americanos iban a hacer un ataque, ¿verdad?, a los japoneses, a la flota japonesa. Y, ¿verdad?, cuando sacan cuando los portaaviones salen, se estacionan en una distancia y salen los aviones, ciertamente cuando los aviones comenzaron a buscar la flota japonesa, no la encontraban. Y el que estaba a cargo de la misión, ¿verdad?, seguía volando en los aires, mientras que muchos de los que estaban con él, ¿verdad?, volando en los aires, le decían: mira, vamos a revirar porque nos vamos a quedar sin gasolina, no encontramos la flota japonesa, yo creo que es mejor revirar. Y de esta manera, este hombre dice: no, vamos a seguir buscándolo porque nosotros lo vamos a conseguir. Y cuando ellos siguieron volando, consiguieron un barco japonés. Y la parte que me impacta es cuando este hombre dice: este barco es el que nos va a llevar a la flota japonesa. Y de esta manera hacen el ataque, ¿verdad? Y fue, ¿verdad?, totalmente, esta parte fue una de las partes que más, ¿verdad?, me gustó, ya que el hombre nunca se rindió. Yo creo que nosotros, ¿verdad?, aplicando esto a nuestra vida, ciertamente, ¿verdad?, llega el momento que nos queremos rendir, pero tenemos que seguir hacia adelante. Así que van a haber momentos que quizás tú te vas a sentir, vas a querer rendirte, quizás vas a sentir que no lo vas a alcanzar, que no lo vas a lograr en tu vida secular, pero lo vas a lograr. Así que de esta manera, ¿qué les puedo decir? Esta película se la recomiendo al 100%. Usted tiene que ver esta película, mejor conocido como la película y la historia de Midway, plasmada en una película sumamente espectacular. Así que la recomiendo al 100%. Así que tienes que verla. Midway, la película Midway. Así que estas fueron unas cortitas palabras que quería decir. Así que muchas bendiciones y sobre todas las cosas, que Dios me les bendiga. Así que recuerda, suscríbete a mi canal si no te has suscrito y sé parte de este canal. Así que muchas bendiciones y Dios los bendiga.